Todo el proceso de la meditación está enmarcado dentro de la ciencia de la unión. Es la unificación de nuestro campo físico, nuestro campo emocional, nuestro campo mental con nuestra alma y con nuestro ser espiritual. Todo esto se refiere a esa triple unión que debemos realizar. Y dentro de esa triple unión, cada una de ellas representa un aspecto doble. Así que la unión entre el campo físico, emocional y mental incluye la unión a nivel físico con el campo de energía, es la dualidad onda-partícula, la unión a nivel emocional entre nuestras emociones inferiores, nuestros impulsos y nuestras emociones superiores, nuestros más nobles ideales, y la unificación entre el mundo concreto de los pensamientos, la mente concreta, y el mundo de la mente abstracta, que es la mente que corresponde al mundo de las ideas y al mundo de los arquetipos. Visto en esa dimensión, tenemos dentro de la antigua ciencia de la unión 8 guías u 8 métodos. Primero son las reglas y los mandamientos o comandos que se relacionan con la manera de vivir la vida cotidiana, de integrarnos en nuestras relaciones humanas con nosotros mismos y con los otros. La segunda incluye la ciencia de los motivos o de los móviles, nuestras motivaciones más profundas, internas. La tercera, el estudio del carácter, cómo formar un buen carácter, que es la materia prima para una personalidad armónica. La cuarta incluye el estudio del ritmo, los ritmos de la vida, es pranayama, el ritmo respiratorio básicamente. La quinta es la ciencia profunda de la atención, que es el retiro interior, cómo llevar la conciencia firmemente en una sola dirección. Digamos que hace parte de mindfulness la plenitud de la conciencia, la ciencia de la presencia. Y ya las otras incluyen la sexta, que es propiamente la concentración, es una atención firmemente centrada en el interior, donde se disuelve el mundo externo. Así que a partir de esta sexta llegamos al proceso de la meditación, que es el proceso pleno de unificación, para que en un octavo nivel nosotros podamos acceder al mundo de la contemplación. En ese mundo alcanzamos la verdadera integridad, el samadhi, la comunión con el universo, la unidad. Es un estado de conciencia ampliada que nos lleva no a la noción, sino a la vivencia profunda de la unidad.